al nuevo Residencial María Luisa, donde la calidad de vida no tiene límite de edad. Síguenos en Facebook para más información. Saludos amigos y bienvenidos un día más a nuestro café. Ayer hablábamos con un concejal del Ayuntamiento de Lucena de Obras y hoy vamos a hablar con otro miembro, en este caso con una componente del equipo de gobierno municipal, pero de algo muy diferente. La Navidad está ya a la vuelta de la esquina, tan a la vuelta de la esquina que el próximo viernes veremos cómo se encienden esos miles y miles de luces LED que van a iluminar la ciudad hasta que pase el Día de Reyes y que conforman ese alumbrado que da ese tono de color especial a las calles de Lucena durante las próximas fechas navideñas. Para hablar de todo lo que viene, que es muchísimo, está con nosotros la concejala delegada de fiestas del consistorio lucentino, Araceli Rodríguez Yebra. Buenos días, Araceli. Buenos días. Muchísimas gracias por venir a compartir con nosotros unos minutos de tu tiempo de trabajo para hablar de la Navidad. Sé que ha costado mucho porque sé también que, bueno, pues por las cosas de la política, cuando habéis echado mano de organizar las fiestas, quizá no había las cantidades que vosotros esperabais, pero se ha hecho un esfuerzo por parte de distintas delegaciones para juntar lo suficiente para que la Navidad sea una Navidad a la altura de lo que esperan todos los lucentinos. Decíamos que la Navidad está ya a la vuelta de la esquina y la primera pregunta directa. ¿Qué vamos a ver el próximo viernes como apertura de esta campaña navideña que organiza el Ayuntamiento de Lucena? Bueno, pues como bien dice, es una etapa de, como dice nuestro cartel, de una nueva ilusión. Es un tiempo de ilusión y sobre todo respetando que la Navidad se hace siempre por los más pequeños. Con lo cual, como bien dice, aunque haya costado trabajo y se haya necesitado aunar no sé cuánto esfuerzo se habrá hecho otras veces. A mí, yo he tenido que aunar bastante esfuerzo, pero he tenido todo el apoyo de mis compañeros y de todas las delegaciones. Lo de tu delegación ha sido llegar y toparte con un tema importante como es la Feria del Valle, sí, y casi sin pausa otro tema importante como son las fechas navideñas. Sí, pero yo creo también que básicamente quisiera potenciar mucho más que el tema económico el esfuerzo. El esfuerzo de plantear un gran cambio nunca es fácil, nunca es fácil porque hay muchos sectores que viven de esto, sectores que comen de ello, que no solo disfrutan la Navidad, uh-huh. Hay una parte que la disfruta, una parte que la trabaja y por supuesto es muy difícil y muy arriesgado hacer un cambio. Pues imagínate encima de llegar, ¿no? Pues como sea, llegar en definitiva es la primera vez y es cambiar todo. Pero claro, también es verdad que si no lo haces ahora, pues cuanto más tiempo pase y más tiempo estés acomodado en lo mismo, más trabajo te va a costar. Y así pues se apostó la primera apuesta desde que tuve conocimiento de esta concejalía, así lo tengo que transmitir, no solo mía, sino de la gente que me iba encontrando por la calle, ¿no? Era que su deseo de que cambiase el panorama, digamos, directo de la Plaza Nueva. Uh-huh. Que el poblado navideño pues no existiese así como tal. Tampoco tenía clara la idea, pero sí quería pues, hacer caso, ¿no?, tanto a mi instinto, ¿no?, como concejal ya de fiesta, como a la petición de la gente. Mirando, indagando, pues se dijo, pues mira, sería bonito crear otra cosa. Así pues tendremos la oportunidad de ver el próximo viernes el espectáculo que ya pues, muchos vecinos estarán viendo como, uh-huh, como es su montaje. Ha sido un gran secreto hasta para la corporación, hasta que se ha empezado a montar, porque sí era mi deseo. Porque es verdad que había varias propuestas, ¿no? Por supuesto, adaptarte a lo que tienes, a la contratación legal de la plataforma de contratación del ayuntamiento, pero es verdad que había ilusión en la propuesta. Y así pues veremos un espectáculo artístico navideño, fundamentalmente, claro, basado en la luz y el sonido. Uh-huh. Pero la verdad es que hay una apuesta grande por ello. Es la primera vez que se hace Lucena, será a las 9 de la noche, se iniciará con la actuación de la Escuela de Música de Lucena, con los niños, pero queremos que sea un periodo cortito, porque el principal atractivo, vamos, yo personalmente y el equipo entendemos que debe de ser el atractivo principal, pues el espectáculo de luz, por como así se reclama en todos los sitios donde existe, ¿no? Uh-huh.
de manera de que sea como un preámbulo, un poquito los niños, y dar la bienvenida a la Navidad, por supuesto, pero inmediatamente después, pues que sea el espectáculo. Esa noche, aunque el espectáculo tiene horario, un horario en día entre semana y otro horario en fin de semana, o sea, otro pase adicional, pero ese día especialmente, pues queremos, así lo hemos trasladado, que haya varios pases seguidos, porque aunque a las 9, que hombre, la gente más o menos pues puede estar ya fuera de trabajo y demás, pero que haya varios pases seguidos, que esa noche pues sea una noche que, si no es 3 o 4 veces, se pueda ver el espectáculo. Uh-huh. Y a partir de ahí, pues claro, promocionarlo y hacerlo nuestro también, porque uh-huh. en cualquier sitio que se hace algo, pues los que nos debemos de sentir orgullosos somos los lucentinos, y así lo tenemos que vender. Es un espectáculo, por lo que nos contaste la semana pasada, en la presentación de las actividades de la Navidad, de unos 9 minutos de duración aproximadamente. Sí. Sí. ¿Y qué elementos se han utilizado para hacerlo? No sé, ¿hay pantallas LED? ¿Son solamente luces? ¿Hay algún detallito que nos pueda adelantar o lo dejamos todo para el viernes? Hombre, yo tengo mucha ilusión en que sea, pero es unos 9 minutos. Uh-huh. Es como, digamos, pues como estamos acostumbrados a ver, no sé, por supuesto no a ese gran nivel, pero pues no sé, candelabros, pues música y, uh-huh. y luz, uh-huh. sonido y música. Muy bien, además de eso, por supuesto, se encienden todas las luces de la ciudad, que este año, por lo que nos contaba, son muchísimas en muchas calles. En estas cosas nunca se llega a gusto de todo, siempre hay gente que se queja, sobre todo por las redes sociales, de que, bueno, pues en mi calle no hay, en mi calle no ha llegado la luz. Evidentemente se potencia el centro, que es al final el punto de unión de toda la gente durante estas fechas, ¿no? Hombre, partimos de la base fundamental de que todo el mundo tiene derecho, lo primero, a quejarse. Ese, el derecho a protestar no te lo puede quitar nadie. En segundo lugar, es verdad que básicamente en todo sitio que en donde se programa algo en Navidad, la Navidad tiene mucho significado, pero no hay que olvidar el reclamo turístico y el reclamo sobre la economía local. Claro. Creo que es fundamental y necesario para crecer como ciudad. Una economía local es el motor de nuestro pueblo, y así lo debemos de sentir. Que aunque no esté en mi casa, está ayudando en definitiva, a toda la ciudadanía. Uh-huh. Porque cuando se genera dinero localmente, la ciudadanía y la ciudad crece de manera exponencial. Así es que se potencia el centro, claro está, pero también es verdad que este pliego, ¿no? Pues yo no lo sabía, uh-huh. lo pregunté, este pliego de este año, pues es lo que es el iluminado como contrato, está hecho desde el año pasado. Sí, sí. Lo que lleva o no lleva, es verdad que se han puesto unos poquitos más, porque como se ha quitado de el espacio de la Plaza Nueva, lo que había, pues se ha sacado en torno a 18 o 20 arcos más de lo que había puesto en el contrato inicial. Exacto, exacto, porque claro, al quitar cosas de Plaza Nueva para instalar esto, pues se ha sacado, pero que claro, esto viene dictaminado ya desde el que salió en el, uh-huh. no sé si exactamente si diciembre o... Sí, sí, se contrata todo el tema de iluminación, sí. se contrata pero, de un claro, año para otro y también y ya es verdad hecho. Que hay derecho a que todo el mundo, hay mucho, pero claro, debería de haber más. Yo soy de la opinión de todo el que quiere algo para su barrio o para su casa. Uh-huh. Muy bien, hemos hablado del día 1 de diciembre, del próximo viernes, en el que se inaugurará el alumbrado especial de esta fiesta navideña, el espectáculo de luz y sonido de la Plaza Nueva y el Portal de Belén, pero para el día 2 hay otro estreno importante, y es el del el gran espacio de ocio que se ha configurado en torno al Paseo de Rojas y que constituye una de las principales novedades de la programación navideña de este año. ¿Qué os llevó a plantear la idea de desdoblar, por así decirlo, las actividades en dos espacios, Plaza Nueva y Paseo de Rojas, y por qué el Paseo de Rojas? Bueno, la principal idea es el espacio y el crear un espacio que sea infantil, porque aunque ese espacio donde antes estaban las atracciones, digamos, infantiles, aunque eran solamente dos, todos sabemos, era para los niños, porque es para los niños, pero recrear un espacio en el que se pueda sintonizar diferentes actividades, pues es una idea potencialmente para crear un espacio, como digo, de ocio infantil, uh-huh. que además sabemos que la hay en muchos sitios.
El parque, principalmente calle El Peso y calle San Pedro, sabemos que son las dos arterias principales de Lucena, tanto en direccional, digamos, como en negocio y como en definitiva economía, en turismo y en todo. Tercero, el parque para mí es un entorno precioso que, aunque no esté todo lo habilitado que quisiéramos, también a raíz de instalar cosas pues se puede ir potenciando. Uh-huh. Cuarto, hay muchísima gente lucenada, donde más ha crecido en esa zona, y hay muchísima gente que me ha dicho que está muy agradecida, porque hay muchísima gente que con los niños tampoco les gusta subir al centro y les gusta más pues pasearse en un espacio abierto, y yo vi como una posibilidad. Problemas, muchísimos, porque yo la primera vez que tuve reunión con este colectivo, lo que quise directamente plantearle es que no era quitar algo que te moleste, es crear algo que es muy diferente y que ellos se tenían que sentir parte activa de eso y venderlo como tal, porque tú no puedes desde antes de intentarlo creerte que te va a lapidar ese proyecto. Te puede lapidar como cualquier otro proyecto, pero pienso que si se intenta, se potencia y se pone los medios, los que tiene. Entonces, a partir de ahí, se ha creado un espacio donde, gracias a la colaboración de varias empresas, como la Cartonera Lucentina, Grupo Tobalo, Campo Ara, Aceite Cortijo Garay, porque fundamentalmente, como has dicho, el día 2 será no la inauguración, porque la inauguración, las luces y la apertura estará hecha pues, a la misma vez que la Plaza Nueva. Uh-huh. Pero digamos que es la presentación. La idea que yo tuve fue a través de una, como digo, de mis compañeros me han ayudado a rellenar pues todo, una actividad de movilidad para la infancia por movilidad y salud. Entonces yo ofrecí la posibilidad de que se iniciara desde allí. Si tenemos la gran posibilidad de hacer ese espacio visible a 200 o 300 familias, creo que es muy importante para ese proyecto. Uh-huh. ¿Cómo podíamos tener allí los niños un poquito más de tiempo? Porque claro, no es solo partir de allí, es tenerlo un poquito más, que ese espacio se haga visible a que estos niños vean que ese espacio existe y luego se lo digan a su padre y su madre, yo quiero ir allí. ¿Cómo? Pues se me ocurrió, a través de las empresas, pues darle un desayuno, como es salud, pues un desayuno molinero. Uh-huh. La verdad es que fue, mis compañeros lo aceptaron súper bien. Pues de hecho, vuelvo a decir que tanto Campo de Ara como Cortijo Garay, amablemente y sin ningún problema, han accedido a hacerlo y será presentado no solo a esos niños, sino a toda la corporación municipal que está invitada desde la delegación de fiestas a. Eso será el día 2 a las 9 y media. A las 9 y media de la mañana. A continuación sale esa caravana ciclista, patinete, andando, se puede hacer como se quiera, esa ruta que va hasta el Parque Europa, y allí vamos a tener una fiesta importante también para los más pequeños, con todo tipo de actividades, así que una actividad muy recomendable. Yo quería que nos cuentes un poco, pasando el día 2, allí sigue ese espacio de ocio, ¿qué vamos a tener en ese espacio de ocio? Creo que principalmente atracciones, digamos, infantiles, de tipo feria, ¿cuántas? ¿Y qué más hay además de esas atracciones infantiles? Pues hombre, una grata sorpresa también ha sido que, en cuanto a ese sector, como digo, de que trabaja la Navidad, ha sido una apuesta grande, porque se van a poner todo lo que coge. El parque estará lleno, sí. Creo, no quiero incurrir en ningún error, creo que son 7 actividades más todos los puestecitos de venta, que los que había en el poblado se van a instalar allí. Uh-huh. Más los que han pedido más. Es verdad que va a ser una actividad importante. ¿Cómo hacemos que esté dotado siempre de público? Porque donde la gente está es donde se consume. Se consume lo mismo palomitas que los cacharritos, que lo que haya. Todos sabemos lo que tenemos niños, uh-huh, que los niños piden de todo lo que haya, vamos. Entonces, ¿cómo? Pues a través de empresas también, como he dicho antes, la Cartonera Lucentina, ha dotado de 3 talleres, Grupo Tobalo también, exhibiciones de zumba por parte del Servicio de Deporte, uh-huh, municipal, la Escuela de Arcel Hidalgo también se ofreció también gratuitamente a dar una jornada de puertas abiertas,
de danza y baile. La verdad es que hay actividades de toda clase, sobre todo centradas en los días de vacaciones de los niños también, porque después del puente sabemos que hay una semanilla que hay colegio, que también hay exhibiciones de zumba por la tarde, eso ya debidamente su tiempo se, se promocionará todo. Pero luego centrado en la semana y hasta Reyes de las vacaciones de los niños, pues gracias a esta empresa hemos podido buscar talleres que creo que son muy interesantes porque como son juegos tradicionales, competición de fútbol, manualidades navideñas, la verdad es que se va a intentar hacer un espacio de cosas que, no, que los niños no hagan todos los días y que sea atractivo, por supuesto gratis, pero como digo, si hay 20 niños esperando jugar y hay otros 40, pues estarán desarrollando en ese tiempo otra actividad relacionada pues, con el comercio que allí se estará desarrollando. La idea es, en torno a la Navidad, llenar el Paseo de Roja de niños prácticamente todos los días y que tengan ese espacio diseñado especialmente para ellos. ¿Vamos a tener una barra o algo por el estilo también para que los papás puedan tomarse una copita de vino o una Coca-Cola pues, mientras los niños juegan? Es cierto que también se ha pensado en eso porque es verdad que un espacio, como sabes, allí hay dos bares, hay uno arriba y otro abajo. Tengo conocencia de que el de arriba ha solicitado poner una barra abajo básicamente para su comodidad y yo, hombre, creo que eso es interesante también porque sabemos que el tiempo que los niños están haciendo algo, pues si los padres tenemos algo que hacer también es importante. Salvamos esos dos espacios que van a ser naturales para la Navidad de este año, de una parte la Plaza Nueva con su atractivo y con ese espectáculo de luz y sonido, de otra parte el Paseo de Rojas con ese espacio especialmente diseñado para los más pequeños, pero la Navidad trae muchas más cosas y entre otras muchas hay que hablar de la colaboración que desde el Ayuntamiento se va a mantener con el Centro Comercial Abierto, que también aporta algunas actividades, en este caso principalmente con la intención de generar animación en las calles del entorno del centro de la ciudad y de los principales puntos de calles comerciales, ¿no? Sí, la verdad es que, hombre, desde aquí también quiero agradecerle enormemente porque además de generar eso, bastantes actividades en el pueblo, han tenido, hombre, la gentileza y la dedicación de preguntar lo que esta delegación ya tenía hecho como para rellenarlo todo, ¿no? Todos los huecos que teníamos, porque la delegación también tiene previsto alguna charanga, algún pasacalle infantil, pero claro, no teníamos mucho. Y es verdad que le tengo que agradecer no solo la colaboración, sino la sintonía entre la delegación de fiestas y el centro comercial. ¿Para qué? Para que no haya un día tres cosas y otro día ninguno, que se trata de rellenar días que son de muchas visitas de gente de fuera. En definitiva, lo que decimos, aparte de que se disfrute de la ilusión de la Navidad, demos un impulso a todo lo que nos genera economía local, que en definitiva no deja de ser bienestar para la ciudad. Y quería preguntarte también por actividades de carácter cultural. Son muchas las que se celebran durante la Navidad. Le iremos contando detalladamente cada día a través de nuestro periódico, bueno, pues la agenda diaria de actividades. Evidentemente no va a faltar el concierto de Navidad de la Coral Lucentina con la Orquesta del Conservatorio, mil espectáculos de formato zambomba flamenca que últimamente se han popularizado en toda Andalucía y Lucena no podía ser menos, pero yo he escogido una al azar que me gustaría que nos cuente un poco cómo se ha gestado, porque el día 23, por ejemplo, vamos a tener la posibilidad de disfrutar en la Plaza Nueva del coro de la Hermandad del Rocío de Huelva cantando villancicos flamenco, entiendo que es lo que mejor van a saber hacer junto con sevillana. ¿Cómo ha sido el poder contar con este coro que tiene un importante prestigio? Bueno, básicamente ha sido la rapidez. Ha sido el contacto personal, ¿no? Sí, hombre, yo los conozco
Si digo que no, es mentira, los conozco personalmente. Es la segunda vez que visitan la ciudad de Lucena, porque en la pontifical del 50 aniversario de la Hermandad del Rocío, pues se contactó con ellos y vinieron a cantar. Y la verdad es que la primera vez tuve la ocasión de ser yo quien contactara con ellos, y la suerte, y cantaron en la aldea del Rocío hace ya unos pocos de años, en su misa anual. Pero la rapidez, ¿no? Cuando pasó Feria del Valle, pues los técnicos y todo, bueno, Araceli, ahora la Navidad, ¿no? Y yo que estaba tan contenta de haber hecho bien la fiesta, de haber estado bien, la Navidad, pero bueno, si estamos en septiembre, básicamente lo que dije fue, digo, parece que trabajo en el Corte Inglés, sacando abrigo en agosto, pero bueno, te das cuenta de que tiene que ser así. Entonces, vamos, sé que lo sabes, son un coro que está muy, muy bien formado, muy remunerado. Tienen actuaciones muy importantes en toda Andalucía, pero claro, fue básicamente la rapidez, ¿no? Los llamé y la verdad es que es un precio simbólico, porque es verdad que tienen un caché altísimo y tienen un precio simbólico y están encantados de venir. Yo les dije que si iban a estar más tiempo aquí y tal, y me dijeron no, que mañana al día siguiente es la Nochebuena y no queremos, pero vamos a actuar, sí, vamos a actuar. Y la verdad es que a mí me hace mucha ilusión porque ellos el año pasado editaron un disco solo de villancicos y la verdad es que tienen un espectáculo muy bonito. No solo es flauta traversera, es un coro muy bien remunerado y tengo mucha ilusión. Personalmente tengo mucha ilusión en todo, pero la verdad es que me hace mucha ilusión porque también se ha montado para que canten delante del Belén y será justo al término del espectáculo de luz. Cuando la plaza no esté llena, pues para ver el espectáculo de luz, justo después comenzará el espectáculo de villancico. Del coro de la Hermandad Rocío de Huelva. Además de eso, bueno, pues hay muchísimas actividades culturales y es que son muchas las entidades, los colectivos, las cofradías, que durante estos días, bueno, pues también ponen su granito de arena en la programación. Por ejemplo, la semana que viene tenemos la posibilidad, o sea, el próximo día 2 tenemos un programa bastante apretado con alguna zambomba flamenca también importante en Lucena, ¿no? Pues sí, el día 2 tanto la Delegación de Fiestas como Cultura ha colaborado con tres diferentes actividades tanto musicales como culturales, porque en el Palacio de Isana está el cuento de García Barbeito, de la cofradía de Nuestro Padre Jesús. En el auditorio hay otra zambomba flamenca de un artista de Sevilla, también muy importante, no recuerdo ahora mismo el nombre. Y luego en la caseta municipal, con ese espacio, o sea, son tres espacios cedidos para tres actividades. Está la zambomba de Lucecor, que también ha colaborado la Delegación de Fiestas con el espacio y demás. Y así canta Jerez en Navidad. La verdad es que es un día repleto de actividades para iniciar el mes. Muy bien, por último quería preguntarte sobre el Día de Reyes. Bueno, es una actividad que organiza la Peña Amigos de los Magos, pero evidentemente de forma muy coordinada con el Ayuntamiento de Lucena. ¿Qué nos puede adelantar? ¿Se van a mantener más o menos las actividades como el año pasado? ¿Se va a adelantar ese acto de adoración al Niño Jesús antes de la cabalgata? ¿Qué nos puedes contar sobre el Día de Reyes? Bueno, pues el Día de Reyes básicamente lo organiza, como sabemos, la Peña de los Magos. Sí, es verdad que el nexo de unión con el Ayuntamiento, pues, es la Delegación de Fiestas. Nosotros, yo desde un principio me he puesto a su disposición, tanto cosas que ellos aprueben por seguridad, por reglamento, por cualquier cosa, pues por supuesto esta Delegación y el Ayuntamiento de Lucena caminan en la misma dirección. Sí, por seguridad. Hay cualquier norma, cualquier causa que se dé este año extraordinariamente, la Delegación y el Ayuntamiento lo va a apoyar como no puede ser de otra manera. Yo no tengo noticias de momento de que haya ninguna novedad. La novedad, el número de carrozas y tal, pues claro, eso lo llevan ellos. Organización, la que nos pidan, porque sabemos que la cabalgata es un reclamo de los más importantes que tiene Lucena. Además de ser el día fundamental que más gente visita nuestra ciudad, que también queremos ajustar, también lo aprovecho de aquí para decirlo, ajustar ese día, ya se dará publicidad,
para que el espectáculo de luz se pueda ver antes y después de la cabalgata, uh-huh. en horario, para que la gente que esté esperando lo vea y para la gente que cuando la cabalgata pase de ese espacio, quede allí, lo vea también. La verdad es que, como digo, colaboración toda la que pidan, porque es verdad que es una institución que trabaja por y para el pueblo, y tratándose de eso no puede ser de otra manera. Uh-huh. Las reuniones básicas de organización, con la policía, con servicios operativos, con todo lo que necesita, que no es poco. Pero cambios en su fundamento, de momento no tengo ninguna noticia. Muy bien, pues hasta aquí la entrevista sobre lo que va a ser esta Navidad. Tendremos oportunidad de hablar con Araceli Rodríguez en los próximos días, porque como decíamos, son múltiples las actividades que se van a desarrollar. Nosotros ayer contábamos, así por encimilla, entre las que organiza el Ayuntamiento, las que organizan distintas asociaciones y colectivos y las que organiza también el Centro Comercial Abierto, contábamos más de 40 actividades durante estos próximos días festivos en Lucena, y que ojalá sean también estupendos para todo el sector del comercio, que tiene en la campaña navideña uno de sus principales puntos de apoyo para el resto del año. Araceli, ahora queda todavía la Navidad, pero supongo que ya calentando motores para las fiestas aracelitanas, ¿no? Aquí no se para. Lógicamente, claro, igual que se sacan en el Corte Inglés abrigos en agosto, se sacan bikini en enero. Eso me estoy dando cuenta de que es así. Pues sí, la verdad es que no se debe de parar. No se debe, uh-huh. porque te das cuenta de que cuánto día que pierdas, ¿no? Pues puede ser crucial para una cosa o para otra. Esa es la línea que quiero seguir, no parar y siempre hacerlo pues lo mejor que se pueda. Quiero incidir también, que no lo he dicho, que el día 16 habrá otra zambomba, esa es la organiza, íntegra el ayuntamiento, y será, la quiero también dar publicidad porque será de artistas locales. Viene algo de exterior, son artistas locales. ¿Dónde se va a celebrar? Pues en la Plaza de Archidona, el uh-huh. día 16, que es sábado también. Vale. Muy bien, pues dicho queda, estaremos pendientes. Para nosotros también va a suponer mucho trabajo el cubrir todas esas actividades, pero ahí estaremos para contárselas a todos nuestros lectores y espectadores. Muchas gracias, Araceli, por acompañarnos, y te deseamos la mejor de la suerte, como ya hicimos un poco antes de la feria, con esta amplia programación de actividades navideñas. Muchas gracias a vosotros, y os deseo que también, como dices, suerte, pero muchísimas gracias por ayudar, sobre todo la difusión. Para eso estamos. Gracias. Gracias.